Estamos, mi gente, miren todito esto, vamos a moler, miren. Vamos a moler todito esta y esta, ya la estamos comenzando, así que allá anda Milton. Él anda pelmazando lo que está ahí regado, ¿ya? Él anda pelmazando, ya va a venir Jeremías y vamos a hacer otras tomas ahí desde el trabajo. Yo ahorita me voy a poner lo que es a echarle a la máquina. Todo esto, miren, mi gente. Aquí se va el maicillo, se va parejo, todito, todito. Solo así tiene un olor pero rico, ¿no? Aquí va el maicillo, la hoja, la caña, todo molido. Con el primo. Más ratito. Miren. Estamos ensilando ahorita. Hoy sí, vi que del pago le vamos a comprar ahí que una camisa a la señorita. Sí, hombre. Sí. No. 100 pesos que asumo. Anda. Vaya bien apermazado, Nacho. Vaya, René, entonces, explíquemele ahí a los amigos lo que lo andamos haciendo. Y me dice, que me interesa, me dice, que ha puesto de estado yo un video. Ajá. Y le digo yo que diga qué es lo que le interesa y aquí le explicamos pues, cómo está. Dónde se puede conseguir una de estas, que cómo es el funcionamiento. Aquí está el saltante. Sí. Ya es un poquito. Como ya pudieron ver ahí en las tomas. Ahí. Aquí está la plaza, miren. Aquí es donde se le mete, miren. Aquí, miren. Pero es cuestión de segundos para que lo haga succionado. Aquí está. Donde sale y sí. Aquí va para allá. Ya. Es una de 7.5 caballos de fuerza, sí. Y una mula. Enfoque ahí. Tú eres una. Ahí pasa la navaja. Ah, ahí pasa. Oye, ¿cómo le? Oye. Ay, es que como aquí hay tal cual todos los lamentos. Ah, está. Saludos para Cuba. Ramoncito. Así de que, pues, todo esto es lo que le explicaba yo a un amigo de que todo esto se ha hecho, bueno, le pegamos como 20 minutos antes de las 12. Se hizo una parte nomás allá, un poquito, 20 minutos. Sí, porque ya, miren sube. Cómo está, y está alto. Y aquí. Aquí ya está, y solo se le va a levantar las orillas del nylon y se le pone otro nylon arriba y se le echa tierra arriba.
Ey, guache. Pura cama. Y sume, mire. No, es que va bien pateado. Nada, ve. Y es porque esto está bien pateado. Decirles que este es como gensil aquí en El Salvador. Así es. Gensilar para que los ganaderos guarden su comida. Miren, como pueden ver, todas estas bolsas es comida de la misma de esta. Pero ya allí, digamos que así en bolsas se patea y ya se amarra así como está la bolsa. Pero aquí es otro invento. Sí, acá menos cuesta. Es como un tamal, le llaman. Como un tamal, dice Javier, ¿qué es esto? Como hacer un tamal. Ajá. Está cuadradito, mira. Así es que si a algún amigo le interesa esto, y puede contactar con nosotros. Y podemos ir a enseñarle o ir a ayudarle o como mozo, ¿vale? Sí, como mozo y nosotros. Entramos ahí. Es una máquina Brancon, creo que. Pero cualquiera que la puede ver así, ve que no, pero la vez pasada hizo 40 bolsas de estas, todo esto. 40 bolsas de estas, y estas bolsas están enormes, como media tonelada ya, de espesor, porque no crean. A estas bolsas no solo les van echando, sino que también va un muchacho ahí a pelmazando. Adentro, permazando. Mire cómo está. Bien durita. Así de que gracias por estarnos acompañando en este video. Ahorita ahorita se acaba de terminar una tancada ese motorcito. Se terminó una tancada y por eso fue que descansamos. Sino que ya mire lo que faltaba, a ver si lo que faltaba no era nada. Ya era algo poco. Sí. Así que saluditos y bendiciones para todos los que nos están viendo y a los que ya están preguntando que le llega a todos los que han sido ganaderos. Sí, me interesa eso, me dicen. Sí. Y aquí estamos, amigos, para brindarle ahí la información que necesite. Igual, pues, si alguna persona necesita adquirir una maquinaria de esta o saber cómo es el proceso para prepararle de esta comida así a su ganado, comentarle de que esta comida la guardan para las épocas más críticas. Lo que es el verano. Ajá. Aquí no hay ningún problema que le caiga el agua, o como va a estar, como va a estar con y que le caiga polvo ni nada. Arriba. Sí. Esto va a estar. Ahí están aguantados grandes aguajes, pero como no les cal. No, la bolsa es y pues todo. Se han ideado trabajar así hoy porque es más fácil, pienso yo. Y para el ganado, o sea, si ustedes pueden ver, aquí no desperdician nada, porque echándoles la muy vara así de maicillo, la vara no se la comen, ellos se comen solo la hoja y la pichota de maicillo. Pero y ahí dice va. Dice mi primo Javier que las tapas. El maicillo, comer la pichota de maicillo, dicen que tapa las vacas, o sea, imagínense por el ganado tapado, por uno. Llega a morir, pero aquí va, ¿eres? Pero, miren. En cambio aquí. O le revuelve concentrado si quiere. Y mire, si la vaca esto lo agarra como, y un olor que echa este cambio. Pero sí, miren. Que andamos partiéndonos la mente. Andamos partiéndonos. Miren, esto de aquí cuando me lave. Ni a Berta ni creo. Cuando me lave esto de aquí. Sí, la suegrita ya los tiene, sí, por pelagatillo. Pero nosotros no somos cualquier batillo. Somos otro nivel. Sí, somos. Ya, como pueden ver, allá anda el ganado, miren. Este que gusta la chamba. Decirles que este es el ganado que cuida mi hermano cuando íbamos sembrando zacate de abajo. Cabal, en la parcela. Este es otro terreno. Que ajá, igual este lo administra el hermano de Jeremías, el primo Javier, todo esto también. Este es mío. Ya, todo aquí atrás de mi cama. Unos este chivos. Ya. Pura raza, mía. Pura raza. Oiga. Así que ahí andamos. Javier ahí. Perdón, como dijo ahí el Jeremías, ahí pues si usted necesita más información de cómo funciona esto, cómo se puede preparar. ¿A quién que le pone tiempo, ahí nomás avisen? ¿A quién que le pone sal y aquí que le pone melaza también? Sí, le pone para que el ganado se lo coma con más la ganas. Melaza es una miel como de caña, pero es como la, la segunda o tercera, no sé qué. Ahí está, mira. Hemos trabajado de 5 y el de las 6, digamos. Salimos a las 5 y media. A las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana. Y ya son las 3 de la tarde y aún estamos aquí. Sí.
Así es que acompáñenos porque les vamos a llevar otros videos por ahí. Vamos a ir a ver si amarramos unos chivos, claro, y sí, vamos a echar comida a las vacas por ahí. Y también darle comida a las vacas. Así es que ya regresamos y los vemos al próximo, mi gente. Huevo, pues este señor. Otra tarjeta. Milton, ve. Está. Ahí anda mi papá, andan mis hermanos, anda Milton, anda un primo. Y así miren cómo se trabaja aquí. Saludar a todos los amigos que nos están viendo. Decirles que muchas gracias por siempre apoyarlos. Y recuerde que somos Juventud en Acción. Somos personas pues humildes, sencillas. Pues que les llevamos contenido para que ustedes se diviertan por allá. Se la pasen de lo mejor con sus familias, videos sanos. Por allá anda, miren que le están echando ya terminando la jornada de este hermoso día que Dios nos ha regalado. Saludos ahí para el carnal. Saludos a la amiga Ruth que nos va a estar viendo. Aquí andan todos, miren. Aquí andamos todos. Para el amigo David y su familia. Para todas esas bellas personas en general que los están viendo. Un saludo desde aquí del Salvador, desde... Estamos ubicados en el Someta.